Hola, ¿qué tal, tejiamigas y tejiamigos? Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy tenemos un tutorial especial. Queremos festejar la primavera y tenemos que estar preparados. Así que les tengo el paso a paso de esta linda blusa. Pero antes de empezar, quiero agradecer a todos por estos bellos mensajes que me mandan y por estar suscritos a mi canal. Y si tú estás por primera vez en este canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que es totalmente gratuito. Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta blusa, vamos a ocupar 200 gramos de hilaza en color trigo y 100 gramos en hilaza color blanca y un ganchillo del número 3. Pues ahora sí, continuamos y empezamos. Miren, el día de hoy les voy a enseñar a tejer una blusa muy bonita que es muy fácil y muy rápida. La vamos a hacer en cualquier talla que ustedes quieran. Vamos a iniciar por la parte de abajo y vamos a tejer una cadenita que mida lo ancho de tu cadera. Yo voy a tejer una talla mediana y voy a tejer 160 cadenas, ¿sí? Yo ya tengo hecha mi blusa, entonces voy a hacer un pedacito de cadena nada más para enseñarles la puntada. Esta puntada es muy bonita y ahorita acuérdense que ya viene el verano, entonces hay que empezar a tejer colores bonitos, tejer puntadas con flores, puntadas que queden alegría por la temporada. Entonces vamos a tejer. Esta flor está formada por dos vueltas. Cada dos vueltas va a ser una serie. Esta es una serie, dos, tres. Entonces vamos a tejer series de acuerdo a lo largo que nosotros necesitamos. Toda esta parte la vamos a tejer en redondo y llegando a lo que es la sisa, vamos a tejer por separado un frente, otro frente, de la espalda también, las dos partes. Entonces a partir de aquí vamos a empezar a tejer por separado. Vamos a sacar una cadenita que mida lo largo que ustedes quieran su manga. Yo tejí nada más 25 cadenas porque quiero hacer una manga corta, pero si ustedes quieren una manga 3/4, pues pueden aumentar las cadenas para que les quede más largo. Y al mismo tiempo que vamos tejiendo la manga, vamos a ir tejiendo el frente. Acuérdense que es sumamente fácil este tipo de blusas porque no tenemos que tejer luego mangas, que a mí me da mucha flojera, luego sacar la medida de la manga y empezar a tejer en redondo. Aquí ya sale completamente junto la manga con los frentes. Es como si fuera una pieza cada frente y pues a mí me encantó. Yo lo quise hacer en cuello B por los dos lados, pero si ustedes quieren pueden seguir su espalda tejiéndola hasta la parte de arriba para que les quede en la espalda tapado y únicamente el cuello B enfrente, ¿sí? Y ahorita como es de verano, quise hacerla más escotadita de atrás y de adelante, por eso hice eso. Bueno, pues ahora sí, les voy a enseñar la puntada y les quiero recordar a todas mis tejiamigas que me ven por primera vez, que se suscriban al canal, que activen su campanita y que me regalen un like y también que compartan este video. Y también me encanta que me comenten. Bueno, pues ahora sí empezamos. Bueno, miren, vamos a empezar tejiendo una cadenita. Acuérdense que siempre la cadenita de inicio va a ser flojita. Miren, yo estoy ocupando este gancho pequeñito porque yo siento que yo tejo muy flojo. Y a la hora de hacer la muestra, porque yo siempre antes de empezar hago una muestrecita para enseñarles exactamente cómo a mí me gusta y cómo quiero que quede. Entonces, me quedaba la flor demasiado grande, entonces ocupé un gancho pequeñito. Este gancho es del número 2.5. Pero acuérdense que en los materiales digo creo que 3.5. Entonces, ustedes deben de aprender a escoger el tipo de gancho que les guste, ¿sí? Que les quede bonita su puntada y que luzca y que también a ustedes no les cueste trabajo. Entonces vamos a hacer, yo les digo que es una talla mediana y voy a hacer 160 cadenitas, que es lo que tejí en la blusa, pero ahorita lo voy a hacer a escala. Entonces voy a tejer, son múltiplos de 12. Entonces voy a calcular ahorita para que me salga un pedacito de puntada. Bueno, miren, para enseñarles la puntada,
Tejí nada más 48 cadenitas. Vamos a cerrar en círculo. Lo más derechito que podamos. De todos modos, acuérdense que si nos queda torcidita, en la primera vuelta podemos rectificar y ponerla bien. Entonces aquí cerramos con un punto deslizado y empezamos a tejer. Vamos a iniciar tejiendo la V. Entonces subimos 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 para subir y 5 que llevamos acá arriba, entonces vamos a tejer nuevamente 5 y van a ser en total 10. Doble lazada y nos vamos al mismo punto. Vamos a tejer un punto largo. Miren, ya nos quedó una V grande. Ahora vamos a iniciar tejiendo la flor. Son 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada, nos vamos al mismo punto. Tejemos, sacamos 1, 2 y 2 y dejamos en espera el último paso. Nuevamente doble lazada, nos vamos al mismo punto, sacamos 1, 2 hebritas y 2 hebritas. Y ya que tenemos nuestros 3 palitos que son los que forman el pétalo, nos vamos a tejer el siguiente. Vamos a dejar 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a empezar tejiendo otro pétalo completamente igual al que hicimos arriba. De doble lazada. Doble lazada acá. Ay, 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 ay. Se me atora esta. Ya tenemos 2 pétalos en espera y vamos a tejer el tercero. 1, 2, 3 en el cuarto. Con mucho cuidado porque ya tenemos muchos puntos en el gancho. Acuérdense siempre de hacer sus 2 lazadas. No se les olvide porque luego a mí me pasaba eso. Doble lazada y acá. Y luego me quedaban los puntos más pequeños porque nada más tejía una. A ver, entonces ya tengo aquí mis 3 puntos, mis 3 pétalos en espera. Vamos a hacer una lazada, sacamos todos y sellamos con una cadenita para que nos queden juntos. Bien. Ahora vamos a tejer, ya tenemos estos 3 pétalos, vamos a tejer este otro pétalo que es individual, se teje solito. Son 3 cadenitas, 5 cadenitas, ya ven, doble lazada y acá. Volvemos a hacer el pétalo igual, con 3 puntos largos, dejando en espera el último paso. Sacamos y ya no tejemos cadenita, ¿eh? Esto es para que nos quede junto a la V y no se nos vea separado. Vamos a hacer doble lazada, 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a tejer un punto largo. Miren, 5 cadenitas, 2, 3, 4. 4 y 5 y nuevamente, ay, no quiero que roce porque hace ruido, y acá, y vean, ya tengo nuevamente la V, entonces es V, florecita V, siempre dejando 3 de base, tejiendo en el cuarto, vamos a tejer primero los 3 pétalos y luego el pétalo individual, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Bueno, miren, ya tengo toda mi vuelta tejida. Aquí, acuérdense que nada más hacemos así y vamos a unir con un punto deslizado, aquí más o menos calculando que se forme bien la V, ¿sí? Entonces sacamos y cerramos. Y ya tenemos la primera vuelta de la serie. Acuérdense que cada florecita está formado por 2 vueltas que se forma una serie. Ya tenemos la primera. Ahora, la segunda vuelta nos vamos a deslizar hasta la mitad de la V porque ahí empieza la puntada. Siempre que nos queramos deslizar para empezar en otro lado, nos vamos con este punto. Ya llegamos aquí. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4,
5 y 6 cadenitas, doble lazada y nos vamos al centro de la flor. Vamos a tejer un pétalo individual. Llevo 1, 2 y 3. Sacamos, cerramos y tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente doble lazada y nos vamos al centro de la flor. Ay, me voy a quitar esta pulsera aquí. Hace mucho ruido. A ver, ahora sí, aquí. Es que como tiene unas cositas colgando, pega mucho en el tripié y hace mucho ruido. Doble lazada, nos vamos a... Cerramos y 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y prendemos a la mitad de la V. Miren cómo es, cómo queda. Son 6 cadenitas, un pétalo, 5 cadenitas, un pétalo y 6 cadenitas prenden, ¿sí? Y aquí vamos, 6 cadenitas y 6 y en medio de la flor 5. Y ya con esta les enseñé a tejer la segunda vuelta de esta serie de flores. Entonces tejemos otra vez 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, doble lazada, nos vamos al centro de la flor, vamos a tejer un pétalo individual. Acuérdense, está formado por 3 puntos largos, pero el último paso lo dejamos en espera. Ahí está, en espera, cerramos, sacamos. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada y nos vamos al centro de la flor. A mí me quedaron 14 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7 del otro lado, 14 flores. Siempre me gusta contarlas y decirles para que ustedes más o menos tengan una idea. Y le dicen, ¿y por qué a mí me quedaron tantas, no? Entonces tienen que checar la distancia que le han dejado aquí. Las cadenitas a lo mejor se las dejaron más o menos, por eso no les quede el número. 2, 3, 4, 5 y 6. Y prendemos a la mitad de la V. Y así nos vamos a seguir tejiendo hasta terminar. Ya terminé mi vuelta y fíjense, vamos a poner nuestro punto deslizado aquí a la mitad de la V, donde hicimos el deslizado de la vuelta anterior. Ahora, fíjense, yo necesito empezar a tejer en medio de mi flor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir con este punto hasta el lugar donde yo quiero empezar mi vuelta, ¿sí? Vamos a hacerlo flojito, no muy apretado, porque si no luego tejen este punto tan apretado que se va frunciendo el tejido y se ve feo. Entonces flojito, nos vamos a ir tejiendo hasta llegar al lugar donde nosotros necesitamos. Queda un poquito más gruesecito ahí esa parte del tejido, pero es mejor a atravesarnos con hebras, miren. Entonces vamos a empezar aquí y vamos a empezar la primera vuelta. Acuérdense que la serie es de 2 vueltas. Ahora vamos a repetir una vez esta, una vez esta, una vez esta, una vez esta. Ahora vamos a invertir. Donde es flor, vamos a tejer la V y donde es V, vamos a tejer flor. Vamos a subir con 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doble lazada y nos vamos al mismo punto. Hacemos nuestro punto largo y ya tenemos la V arriba de la flor. Ahora miren, la flor, vamos a tejer un pétalo acá, uno en medio de estas cadenitas, otro en medio de estas cadenitas, para tejer estos 3 pétalos. Tejemos 5 cadenitas, doble lazada y nos vamos a tejer nuestros puntos largos dejando en espera. Nuevamente,
doble lazada, entramos en el mismo punto. Ahora nos vamos al centro de la cadenita, calculamos que sea la del centro. Uno, dos y dos. El otro pétalo va a ser a la mitad de la otra cadenita que está enfrente. Quiero que vean que aquí ya con este completo los tres pétalos que necesito para formar la primera parte de mi flor. Ahora sí sacamos todos los puntos, sellamos con una cadenita y vean cómo nos quedó, ¿sí? Un punto va junto a la V y en medio de las dos cadenas. Tejemos el punto, el pétalo que va individual aquí. Cerramos así, acuérdense, únicamente así y volvemos a tejer la V que va arriba de la flor, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nuevamente el punto aquí. Y ahora sí quiero que vean cómo fue quedando, ¿ya vieron? Ahora la otra vuelta ya saben cómo va. En V vamos a prender el medio punto, 6 cadenitas y los dos pétalos que van arriba, 6 cadenitas prendemos. Y así nos vamos a ir tejiendo una vuelta con V y una vuelta únicamente con dos pétalos. Y nos vamos a ir vuelta y vuelta hasta tener la altura que nosotros necesitemos. Miren, ya tengo series. Acuérdense que cada dos vueltas es una serie. Ya tengo una, dos, tres, 4, 5, 6 y 7 series. Este es el largo que yo quiero para mi blusita. Bueno, ya que tengo el largo, voy a separar la mitad y luego la cuarta parte de los dos lados. A partir de aquí, vamos a empezar a tejer por separado. Primero un frente, luego otro frente, luego el otro y luego el otro. Sí, la espalda, las partes de la espalda. Entonces voy a empezar a tejer, les voy a decir de qué manera vamos a disminuir para formar un cuello B. Este cuello B lo vamos a formar tanto en la parte del frente como de la espalda. Miren, les quiero decir, antes de iniciar a tejer nuestros cuatro lados por separados, vamos aquí a poner de cada lado una cadenita a lo largo que necesitemos nuestra manga. Yo, por ejemplo, como quiero una manga corta, 25 cadenitas de cada lado para que sobre esa cadenita dejamos todo hasta llegar aquí. Y luego nos regresemos para que al mismo tiempo que tejamos el frente, tejamos la manga. En esta parte de la manga nos vamos a ir recto y en donde vamos a disminuir va a ser en la parte del cuello. Nos vamos a ir disminuyendo para formar el cuello B. Vamos a tejer un pedacito con amarillo y luego nos vamos a cambiar al color blanco para que se vea esa diferencia y se vea muy bonito. Entonces voy a iniciar tejiendo mis cadenitas que van aquí voladas, que van a ser a lo largo que yo necesite mi manga. Miren, amarro mi estambre en color amarillo y empiezo a tejer mis cadenitas. Vamos a tejerlas flojitas para que nos quede muy bien. Vamos a sacar punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 25. Este es el largo que yo quiero de mi manga. Entonces voy a iniciar tejiendo mi florecita en esta parte de acá. Me voy a seguir todo hasta llegar al cuello, ¿sí? Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta empezamos a tejerle
lazada, nos vamos a la cadenita, a la sexta, tejemos un punto largo, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente, acuérdense, también en la parte de abajo empezamos con V. Entonces empezamos con nuestra V. Y ahora sí, empezamos a tejer las florecitas. 3, 4, 3, 4 y 5 cadenitas, doble lazada, nos vamos acá. Bueno, vamos a tejer de la misma forma que tejimos abajo, vamos a tejer esta parte de acá y al llegar aquí nos vemos para que les diga cómo vamos a pasar de la cadenita al tejido. Miren, ya llegué, ya terminé la cadenita y aquí, por ejemplo, me tocaría tejer, ya terminé la flor, me tocaría tejer la V y es lo que me toca tejer aquí arriba de esta, ¿sí? Entonces seguimos tejiendo la serie como va. Y nos vamos a seguir tejiendo. Aquí toca otra vez la flor, la V, la flor. Y cuando lleguemos acá nos vemos para que les diga yo de qué manera vamos a disminuir. Y acuérdense, siempre vamos a ir tejiendo sobre, desde acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Así nos vamos a ir tejiendo. De aquí para acá, de aquí para acá. Y aquí ahorita les voy a enseñar cómo voy a disminuir. Y en esta parte de acá nos vamos a ir tejiendo recto, que nos vaya quedando recto, recto. Ahorita también les enseño de qué forma me fui tejiendo. Entonces ahorita me voy a tejer hasta acá para enseñarles a disminuir. Miren, ya llegué al final y aquí ya no vamos a hacer la V, nada más vamos a hacer el primer punto largo, volteamos nuestro tejido, subimos 5 cadenitas y empezamos. A ver, ya volteé mi tejido, vamos a tejer 5 cadenas, 3, 4, 5, lazada y empezamos luego a tejer los pétalos, ¿sí? Y entonces de esta forma nos va a ir quedando el cuello V. Vamos, regresamos y nuevamente ya no terminamos. Vamos a ir tejiendo puras flores. Ahorita les voy a enseñar un lado que ya tengo hecho para que vean cómo lo vamos a ir disminuyendo. Miren, aquí nada más hicimos los dos pétalos. Fuimos y regresamos y también tejimos los dos pétalos y únicamente mi punto de orilla. Y si ustedes se fijan, nos fuimos con puras flores. Acuérdense que la puntada siempre está formada por dos vueltas, es una serie. Entonces ya tejí una serie, dos series en amarillo y lo demás lo tejí en blanco hasta llegar al hombro. Y siempre fui disminuyendo. Si ustedes se fijan, me fui quedando con puras flores. Y aquí en la orilla me fui tejiendo en recto. Aquí sí terminaba mi V, mi flor. Empezaba con V, flor, para que me fuera quedando recto, ¿sí? Únicamente terminé con dos florecitas y hasta ahí me quedo. Entonces ahora voy a tejer los demás lados iguales a este. Miren, para el lado que queremos que nos quede recto, aquí vamos a terminar. Esta es la V. Vamos a terminar con las dos onditas, nos volteamos y empezamos luego a hacer la flor. Acuérdense que vamos a subir con 5 cadenitas más 5 cadenitas más de la flor para empezar el pétalo para que nos vaya quedando en forma recta. Miren, ya volteé mi tejido, ya tengo 10 cadenitas y aquí inicio mi pétalo. Les quise hacer un pedacito de esta orilla y ahorita les voy a hacer un pedacito de la disminución porque luego muchas veces nada más viendo muchas de mis tejeamigas sí entienden, pero muchas hay que explicarles bien lo que es la orillita para que les quede un poquito más claro y no les cueste trabajo, ¿sí? Entonces aquí nada más hay que ir cuidando que el tejido vaya quedando recto, que va a ser de lo del lado del brazo, de la manga. Miren, y aquí el otro pétalo, ¿sí? Voy a terminarlo para que lo vean.
Y ahorita que termine la vuelta, les enseño cómo voy a disminuir la parte de lo del cuello. Miren, y ya nos va a ir quedando en recto, ¿ya vieron? Miren, ya terminé la vuelta, ya llegué a donde está el marcador. Y aquí únicamente vamos a llegar hasta la mitad de esta florecita y vamos a tejer el punto largo que pertenece a la V. Pero ya no vamos a seguir tejiendo. Volteamos y seguimos tejiendo los dos pétalos, ¿sí? En caso de que ustedes terminen y tengan que subir, como que se tienen que deslizar hasta la mitad de la florecita, porque a mí en uno de los lados me tocó al revés, que empezaba yo de este lado, entonces tenía yo que venirme con punto deslizado hasta la mitad de la florecita y aquí empezar a tejer, ¿sí? Pero siempre vamos a empezar a la mitad de la flor para que vaya disminuyendo la parte del cuello. Bueno, entonces así ya nos vamos a seguir hasta tener el larguito que nosotros necesitemos. Y nos tenemos que fijar que siempre nos quede florecita, florecita, florecita. La V ya de este lado no va a ir. Miren, cuando ya terminemos toda esta parte de la manga, miren cómo me fui derecha. Acuérdense que nada más hicimos dos flores, dos series con amarillo y ya luego nos seguimos 1, 2, 3, 4 y 5 con blanco. Ustedes van a tejer dependiendo el largo que quieran. Bueno, y acuérdense que aquí nos fuimos disminuyendo. Y ahora la otra parte la vamos a tejer igual, pero vamos a empezar tejiendo sobre las 25 cadenitas que tejimos al inicio, ¿se acuerdan? Vamos a tejer 5 cadenitas V y luego flor. O sea, arriba de la V vamos a tejer V, flor, y así nos vamos a seguir tejiendo hasta acá y vamos a disminuir de la misma forma que disminuimos en la parte de abajo. Los cuatro lados nos tienen que quedar completamente igual, ¿sí? Acuérdense, hay que sacar cadenitas de este lado, del otro lado, tejemos una parte y la segunda parte sobre esta misma cadenita. Ya no vayan a tejer otra, vamos a ocupar la misma cadenita para que al mismo tiempo nos quede unido. Miren, ya llegué al final y aquí ya no vamos a hacer la V, nada más vamos a hacer el primer punto largo, volteamos nuestro tejido, subimos 5 cadenitas y empezamos. A ver, ya volteé mi tejido, vamos a tejer 5 cadenas, 3, 4, 5... lazada y empezamos luego a tejer los pétalos, ¿sí? Y entonces de esta forma nos va a ir quedando el cuello V. Vamos, regresamos y nuevamente ya no terminamos. Vamos a ir tejiendo puras flores. Ahorita les voy a enseñar un lado que ya tengo hecho para que vean cómo lo vamos a ir disminuyendo. Miren, aquí nada más hicimos los dos pétalos. Fuimos y regresamos y también tejimos los dos pétalos y únicamente mi punto de orilla. Y si ustedes se fijan, nos fuimos con puras flores. Acuérdense que la puntada siempre está formada por dos vueltas, es una serie. Entonces ya tejí una serie, dos series en amarillo y lo demás lo tejí en blanco hasta llegar al hombro. Y siempre fui disminuyendo. Si ustedes se fijan, me fui quedando con puras flores. Y aquí en la orilla me fui tejiendo en recto, aquí sí terminaba mi V, mi flor, empezaba con V, flor, para que me fuera quedando recto, ¿sí? Únicamente terminé con dos florecitas y hasta ahí me quedo. Entonces ahora voy a tejer los demás lados iguales a este. Miren, para el lado que queremos que nos quede recto, aquí vamos a terminar. Esta es la V, vamos a terminar con las dos onditas. Nos volteamos y empezamos luego a hacer la flor. Acuérdense que vamos a subir con 5 cadenitas más 5 cadenitas más de la flor para empezar el pétalo, para que nos vaya quedando en forma recta. Miren, ya volteé mi tejido, ya tengo 10 cadenitas y aquí inicio mi pétalo. Les quise hacer un pedacito de esta orilla y ahorita les voy a hacer un pedacito de la disminución, porque luego muchas veces nada más viendo muchas de mis tejeamigas, sí,
Entienden, pero muchas hay que explicarles bien lo que es la orillita para que les quede un poquito más claro y no les cueste trabajo, ¿sí? Entonces aquí nada más hay que ir cuidando que el tejido vaya quedando recto, que va a ser de lo del lado del brazo, de la manga. Miren, y aquí el otro pétalo, ¿sí? Voy a terminarlo para que lo vean. Y ahorita que termine la vuelta, les enseño cómo voy a disminuir la parte de lo del cuello. Miren, y ya nos va a ir quedando en recto, ¿ya vieron? Miren, ya terminé la vuelta, ya llegué a donde está el marcador. Y aquí únicamente vamos a llegar hasta la mitad de esta florecita y vamos a tejer el punto largo que pertenece a la V. Pero ya no vamos a seguir tejiendo. Volteamos y seguimos tejiendo los dos pétalos, ¿sí? En caso de que ustedes terminen y tengan que subir, como que se tienen que deslizar hasta la mitad de la florecita, porque a mí en uno de los lados me tocó al revés, que empezaba yo de este lado, entonces tenía yo que venirme con punto deslizado hasta la mitad de la florecita y aquí empezar a tejer, ¿sí? Pero siempre vamos a empezar a la mitad de la flor para que vaya disminuyendo la parte del cuello. Bueno, entonces así ya nos vamos a seguir hasta tener el larguito que nosotros necesitemos. Y nos tenemos que fijar que siempre nos quede florecita, florecita, florecita. La V ya de este lado no va a ir. 1, 2, 3 y 4. Únicamente le voy a dejar 4 series en color blanco porque queda muy muy larga la manga. Ya saben que hay que calcularle. Al principio le había yo puesto 5 y 2 de amarillo, pero ya quité una porque sí quedaba demasiado grande. De todos modos, ustedes mídanse y si necesitan más series, pues pongan más series y si no menos, ¿sí? Ahora les voy a enseñar. A mí me gusta mucho con el mismo tejido unir nuestro tejido para que no se vea el borde. De todos modos, si ustedes quieren, también lo pueden hacer cosiéndolo con hilo, con aguja de caneva, ¿sí? Miren, son 3 cadenitas y vamos a ir uniendo. Al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo, vamos a ir uniendo. Es aquí. Sí, porque es aquí. Vamos a ir uniendo con un punto deslizado. 2 cadenitas. Y voy a tejer la hojita. Tejemos una hojita. Ay, ya no le hice doble lazada. Dos y tres. Sacamos, cerramos 2 cadenitas. Y nos vamos a unir aquí en medio de la hojita. ¿Ya vieron? Es en medio de las 2 hojitas. Y aquí también, aquí vamos a hacer 2 cadenitas y la hojita que nos falta. Cerramos 2 cadenitas y se acuerdan que prendíamos aquí, entonces son 2 cadenitas, prendemos aquí, luego nos vamos a la parte de abajo de nuestra V, 2 cadenitas acá y ya vieron, al mismo tiempo que vamos tejiendo la última vuelta de uno de los lados, vamos uniendo, ¿sí? Y ahora acá, ahorita les voy a enseñar cómo es que nos va quedando, vean. Entonces unimos la cadenita de inicio, luego en medio de las hojitas y luego aquí en las dos partes donde están las V's, unimos las dos. Ahora vamos a unir en medio de las hojitas y aquí de la misma forma en medio de las dos V's, ¿sí? Y con eso terminamos la vuelta. Miren, ya tengo unido todos los puntos. Ni se ve, ¿ya vieron?
Es aquí. Ya tengo unido todo. Y ahora voy a aprovechar que tengo aquí el hilo y voy a empezar a hacer el terminado. Vamos a tejer una vuelta de medio punto. Miren, yo ya tengo la otra manga con orillita. Es una vuelta de medio punto y luego tejí conchitas. Aquí lo voy a hacer con blanco, pero en la parte del cuello yo creo que le voy a poner amarillo, porque tengo un poquito de amarillo que me sobró. Entonces, miren, vamos a hacer medio punto. Más o menos tienen que calcular, bueno, contar cuántos puntos nos quedan en una manga para que la otra manga nos quede con los mismos, con el mismo número de puntos. No se les olvide, porque acuérdense que las mangas deben de quedar con la misma medida, ¿sí? Entonces vamos a terminar esta vuelta de medio punto y nos vemos para que les diga cómo vamos a tejer las conchitas. Miren, al terminar la vuelta vamos a unir con un punto deslizado y ahora las conchitas se tejen así, tres cadenitas y en el mismo punto vamos a tejer dos puntos altos. Lazada, metemos, sacamos uno, dos y dos. Ya que tenemos los tres palitos, vamos a dejar dos hoyitos y prendemos con medio punto. Nuevamente, tres cadenitas, dos puntos altos, uno y dos y medio punto, ¿sí? Más o menos van calculando si dejan dos o tres hoyitos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Este mismo terminado lo vamos a hacer en el cuello. Nada más que en el cuello sí vamos a tener cuidado porque quedó muy amplio. Entonces vamos a recoger un poquito para que no nos quede tan amplio el cuello. Y también el mismo terminado lo vamos a hacer en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo de nuestro... Miren, el cuello es este. Entonces yo lo siento un poquito grande, entonces le voy a hacer un poquito recogiendo el medio punto con sus conchitas para que nos quede igual, ya sea que sea con amarillo o con blanco. Y de la misma forma, en la parte de abajo, también el mismo terminado, ¿sí? Miren, ya tengo la orillita de todo el cuello, la puse en blanco, acuérdense, el medio punto y luego arriba del medio punto va las conchitas. En las mangas... Y en la parte de abajo es lo mismo, nada más que lo puse en color amarillo. Ya rematé todas mis hebritas, ya le di una planchadita a vapor. Y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó. Quiero agradecer a todas las personas que llegaron a este momento, que se quedaron hasta el final de este video disfrutando de esta linda puntada y de este lindo blusa. Recuerden que deben de estar suscritas a mi canal. También las invito a que entren a los miembros exclusivos donde tengo videos especiales. Bueno, pues me despido y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.